Esta historia acontece en Rancagua y es probablemente la que en mejor medida proyecta cuán cerca estamos todos de convertirnos en víctimas. Si bien aquellos que creen estar en el lado opuesto de la criminalidad entienden que deben resguardarse, el mayor esfuerzo debe estar centrado hacia los canales de la delincuencia. Mientras no encontremos una fórmula de satisfacer dignamente a nuestra sociedad, estaremos creando no un escenario para la gente, sino uno para la eterna lucha entre los buenos y los malos. ¡Suéltame, mierda! El móvil caprichoso lleva a los protagonistas a participar de uno de los crímenes más horrendos y gratuitos que se conozca en la zona. Bueno, niños, terminamos por hoy. Dejen todos sus trabajos acá encima de la mesa y salen al recreo, ¿ya? ¿Y tu trabajo? No lo hice. ¿Pero tú sabes lo que significa no hacer el trabajo del Día del Padre? ¿Y a quién se lo voy a entregar? Bueno, a tu papá, por supuesto. Yo no tengo papá. Disculpa, es que no sabía. Bueno, no importa, ¿ya? A ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Es? Soy yo, abuelita. ¿Ah? ¿Y qué haces aquí tan temprano? Vine antes. Eso ya lo sé. Te pregunto por qué. No sé, las clases terminaron antes por el Día del Padre. Ah, entiendo. ¿Mi mamá? Todavía está durmiendo, así que trata de no hacer ruido. ¿Mm? Bueno. Ahora te vas a quitar el uniforme y me vas a ir a comprar pan. Ya, me lo quito al tiro. Y apúrate, para que esté calentito. Bueno. La abuela, su hija y su nieta, tres mujeres solas, conforman este hogar. Y su único objetivo, inconsciente, por cierto, es romper el estigma de la pobreza. Ya está lista la comida. Ay, mamita, no tengo nada de hambre, no voy a comer, ¿ya? Oh, ¿por qué? Un bistequito. Está rico, como a ti te gusta, blandito. Lo que pasa es que parece que ayer comí algo, tomé algo que me cayó mal a la guata. Se me quitó el apetito, así que... Bueno, entonces te prepararé una agüita. Y te haré un sándwich también para que te lo comas después. Me da lástima botarlo. Sí, pero así solito, ¿ah? No le echan ni una gota de mayonesa, ¿ya? No. Mira, ¿quién viene por ahí? Mira. ¿De dónde andaba, oiga? Yo estaba haciendo mis tareas. Sí, eso está bien, que haga sus tareas. Para eso su mamá trabaja como loca, para que a usted le vaya bien. ¿A qué hora va a llegar? Tarde, como todos los días, cuando tú ya estés durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no me despierta? A las 6 de la mañana. No, pues ahora estás durmiendo como angelito, mira, no sé qué. ¿Y por qué no se acuesta conmigo? Ah, bueno. Sería bueno que lo hicieras de vez en cuando. La niña te echa de menos. Ya, partió usted. Váyase al comedor. Yo voy lueguito. Bueno. Hacen días que la niña me está preguntando en qué trabajas. Claro que no, mujer. Voy a hacerte la agüita. Gracias, cierra la puerta. Pasa por acá. Ahora en silencio van a sacar un lápiz y un cuaderno. Vamos a hacer un dictado. El dictado va a ser de las palabras que el otro día estuvimos viendo. Solamente cuaderno y lápiz, nada de las estuches. Guarden todas las otras cosas que tengan. La crueldad de los niños hizo que el cuaderno de Vanessa dejara de manifiesto una ofensa que no midió las consecuencias. ¿Qué le pasa que no está jugando? Nada. Pero como nada, están todos los niños jugando y tú eres la única que está aquí sentada. Si todavía queda harto recreo. Señorita, ¿le puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Qué es ser una puta? Lógicamente la respuesta de la profesora fue evasiva. Y a partir de este hecho, esta pequeña alimentó inconscientemente su curiosidad. Mamá. ¿Qué pasa? La abuela me dijo que te despertara. Me quedé dormida. ¿Tienes que irte? Me tengo que ir a trabajar. ¿Puedo ir contigo? Estás loco. ¿Se te ocurre que te voy a llevar a trabajar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mamá, ¿dónde trabajas tú? Yo trabajo en una casa. Cuidando a unos viejitos. Soy enfermera. ¿Unos viejitos? ¿Puedo ir contigo? No, además ya no hay dónde tenerte. Imagínate si te da sueño y te quieres quedar dormida. ¿Qué hago contigo? Teresa, ¿está listo el baño? Ya voy. Ya vamos. Así, de este modo, se ocultó una verdad que estigmatizó por mucho tiempo a esta familia. La abuela en los años mozos había dedicado también a la prostitución. Lo propio hace hoy su hija Teresa. Y ambas entienden que deben cortar ese círculo con Vanessa. Y creen que esta es la mejor forma de hacerlo, ocultando la verdad. ¿Cuándo podemos volver otra vez? El próximo mes. ¿Por qué no mañana? Ojalá me pagaran todos los días la pensión. Y tú no te entusiasmas, ¿sabes? Que tienes que ir al colegio. Usted me dijo que si nos atrasábamos no iba a ir a clases. Si tú supieras lo importante que es estudiar, no faltarías nunca a clase. Pero usted nunca me hace faltar. Mira. Estudiar es muy importante. Así, cuando grande, tú puedes elegir lo que quieras. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, tú, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo quiero ser enfermera como mi mamá. Bueno, yo creo que casi tarde tenemos que irnos. El tiempo pasó y junto con ello Vanessa de niña se convirtió en una atractiva adolescente. Aún por cierto se mantiene estudiando. Y también aún su madre continúa llegando de amanecida a casa. A la ausencia de la figura paterna, con ese horario es difícil que Teresa pueda cumplir aunque nimiamente el rol de madre. Por eso que es la abuela quien debe suplir esa falencia. Ya, abueli, me voy. ¿Y te vas sin tomar once? No, si voy a tomar donde la Nancy, pues ella me invitó. Y no llegues tarde, por favor. Mira que no quiero estar espirituada cuando llegue. Oiga, ¿me da plata para la micro? Ay, sí, tenemos que hacer los gráficos también. ¿Pero cómo? Si esos no entran para la prueba, pues. No, no entran, pero una nota aparte y los tenemos que entregar antes ya, para que no te olvides. Ya, bueno. Ahí veo si alcanzo a hacerlo. Oye, ¿cómo me voy de acá? Ah, mira, camináis derecho para allá, dobláis la esquina y en la calle paralela a esta pasan las micros. Ya, ¿y cuál tomó? La 125. Pero, ay, si es que... no creo que pasen a esta hora. Uche, ¿qué hago? ¿No viste? Por tu culpa ahora me atrasé. Ay, mira, podéis tomar las 6:30, pero te bajáis en la plaza y tendréis que caminar un par de cuadras porque no pasan por donde mismo. Ya, mejor me voy. Ya. Chao. Chao. Oye, ¿qué? Ten cuidado, sí, porque se pone medio peligroso en la noche ahí ese barrio. ¿Por qué? Es que se paran unas prostitutas ahí en la esquina y, no sé, pues el ambiente se pone peligroso. Ya. Apúrate antes que lleguemos tarde. Chao. Chao. Vanessa, si bien tenía ciertas restricciones en su hogar, estas eran mínimas. Por eso salía a estudiar con sus compañeras y regresaba a cualquier hora, sin dimensionar lo peligroso que aquello a veces podía ser. La ausencia de un hombre en casa que pusiera orden, autoridad y rigor en este sentido comenzaba ahora a manifestar sus primeros resultados. Para esta adolescente el mundo se exponía provocativamente, pero no lograba darse cuenta cuánto de ello podía tomar o dejar. Fue en estos menesteres cuando el regreso a casa marcó para siempre a la cándida Vanessa. Sin proponérselo, por cierto, el manto de oscuridad que cubría la imagen de su madre cayó y develó la horrible verdad ante sus propios ojos. Oiga, ¿y cómo le fue anoche con su abuelito? ¿Qué abuelitos? Los que trabaja mi mamá, po. Bien. Bien como todos los días. ¿Por qué? No sé. Me gustaría conocerlo. ¿Y desde cuándo te bajan las ganas de conocerlos? Come, come mejor. ¿Y tú? ¿Cómo estás sentido? Ah, sí. Del dolor de cabeza, sí. Gracias por las pastillas que me dio. Se me quitó. No se le olvide que la próxima semana tiene reunión en mi colegio. Pero Vane, si tu abuela está apoderada. Sí, pero en el colegio me dijeron que era para las mamás. Es por el Día de la Madre. Ya voy a ver qué hago. ¿A qué hora es? A las 7, hasta como a las 10. Pues en tu colegio saben que yo esa hora estoy trabajando. Tienes que hacer algo, pero tienes que ir a esa reunión. Ya, ahí voy a ver qué hago. Sí, pues si no, voy a ser la única que no voy a tener a quien entregarle mi regalo. Hola. Oye, ¿cuánto queda? No sé, yo creo que deben estar por tocar ya. ¿Querí? Ya. Ten cuidado, Ceci, que el inspector anda por ahí. Hola, po. Hola. ¿Y esa? Esta. Es mía, po. ¿De quién más? Oye, tocamos, ahí voy. Chao, chao. ¿Y qué hacemos? No sé, po. ¿Y tú? Suele. Teresa está llegando de su trabajo diario. A menudo la clientela no está muy buena y debe quedarse hasta el amanecer del día siguiente. Lleva años haciendo esto y ve con temor que más temprano que tarde su edad será el peor escollo para continuar ejerciendo la prostitución. ¿Y usted ya se levantó? No, es que he dormido muy mal. Así que preferí levantarme de amanecida. ¿Te enferma? No. Lo que me tiene cabreada es esa muchacha. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Está otra vez haciendo la cimarra. ¿Y usted no le dijo nada? Ah, sí. Voy a ir al colegio y voy a hablar con la profesora. ¿Está despierta? Sí, pero no vayas, no la despiertes. No es por eso que estoy preocupada. Pero ¿cómo no le va a preocupar eso con mamá? Si el año pasado quedaron repitiendo un montón de compañeras por lo mismo. Está saliendo con un gallo. ¿Cómo? O sea que la linda anda haciendo la cimarra porque anda pololeando. ¡Cabre mierda! Supe que era un hombre mayor. Por eso quiero que hables tú con ella. A ti te hace caso, a ti te habla de esas cosas, a mí no. Lo que más le he dicho, cuídate los estudios primero. No estaré enamorada. Y si es un hombre mayor, luego le va a vender el pan y la va a dejar con un crío. Ah, y eso sí que estaría bueno. Alex era el galán del barrio y ser conquistado por él era para muchas un honor. Vanessa se creyó única y privilegiada. La amistad cundió rápido y muy luego llegó a concretarse esta suerte de profecía autocumplida entre un joven vividor y una niña virgen. Teresa ya estaba enterada de sus continuas salidas y entendió que era el momento propicio para enfrentar el problema. Vanessa era en cierto modo su proyección corregida de mujer y no estaba dispuesta a destruir aquella figura. Hola, mami. ¿Y usted no fue a trabajar? Te estaba esperando. ¿Dónde venís? ¿Del colegio? ¿Por qué? Colegio. ¿Crees que soy huevona, oye? ¿Yo estaba allá y no estaba ahí nada? Sí, es que... Es que nada. Estuve conversando con tu profesora. Lleváis 6 en asistencia. O sea, esta no es la primera vez que estáis haciendo la cimarra. Chiquilla mierda. Lo que pasa, mami, es que... como yo no hice el trabajo, para que no me pusieran un 1 me quedé afuera. Quédate callada mejor si estáis mintiendo. Yo sé lo que andáis. Andáis con un gallo que es bastante más grandecito que tú, ¿no? ¿Ah? Me estáis hueando. ¿Quién le contó? Bueno, además que es un amigo nomás. ¿Un amigo? El Álvarez, ¿no es cierto? ¿Ah? El que vive por aquí cerca. Sí, yo estuve haciendo mis averiguaciones. ¿Sabes qué más? Te vas a sacar la cresta por mentirosa. ¿Y qué tanto machaca usted? ¿Acaso usted nunca mintió? Mira, ven. ¿Te falta más respeto? Cuidadito, ¿ah? Mira que hasta ahí no más llegamos. ¿Cuántas veces yo le he preguntado dónde trabaja usted? ¿Y qué me ha dicho? ¿Ah? Dígame, po. ¿De qué estás hablando? ¿Ve? Usted también me mintió. Yo la vi con mis propios ojos subirse al auto de un hombre. ¿Ve? ¿Quiere que siga? Pase. El desayuno está listo. Ya. ¿Tienes juguito? Sí. Creo que queda un poco en el refrigerador. ¿Y a usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene esa carita? ¿Y cómo quieres que me sienta después de la discusión que tuvieron anoche? Ah, se enteró de todo. Qué bueno, porque yo quería aprovechar de decirle que usted es mi apoderada y no ella. Ella es tu madre. Bueno, sí, será mi madre en los papeles, pero en la vida real no, po. Sí, ella nunca está conmigo. Ay, Vanessa. Ten cuidado cuando abras la boca. Ay, ya. ¿Usted va a empezar ahora a seguir con el cuento de que mi mamá es enfermera y todo eso? Ya te dije que anoche escuché todo. Y tú no tienes ningún derecho a insultar de esa manera a tu madre. ¿Y qué quiere? ¿Que me sienta orgullosa que tengo una mamá que es puta? Vanessa. Bueno, pero si eso es lo que es, po. O ahora usted me lo va a negar. Muy, eso será. Pero es tu madre. Y todo eso lo hizo por ti. Ya. O sea que usted ahora me está diciendo que ella se dedicó a eso por mí. Buena, po. Escúchame. Vanessa, cuando tú naciste... tu padre desapareció. Nunca más lo vimos. Yo tenía muy poco, no podía ayudarla. Y ella tuvo que salir a la calle. A la calle, ¿entiendes? Para alimentarte. No puedes entender eso. Vanessa con el tiempo entendió. ¿Y cómo no? Si producto de aquella relación con el tal Alex, también quedó embarazada. Nunca se atrevió a contarle lo que le había sucedido hasta ahora. ¿Sí? Hola. ¿Hola, Alex? Sí, un momentito. Alex, te buscan. Voy. Aquí. Vino a verte. Nadie desaparecía, ¿eh? Sí, pues. Desde que te arrancaste. ¿Yo arrancarme, por favor? ¿De quién? ¿De quién? De él, pues. ¿Quién es él? Nuestro hijo. ¿Qué te pasa? Oye, estás igual que cuando te dije que estás embarazada. No he cambiado nada, vos. Para. No porque te hayáis pegado una calentada conmigo, vaya a venir a achacar a un cabro chico. Es nuestro hijo, Ale. Yo no me he metido con nadie más que con vos, te lo juro. Eso es lo que decís vos. Mira, ando a contarle a otro hueón ese cuento, ¿ya? Te doy un consejo. No te vayas a aparecer por mi casa. Porque no te conviene. Pero, Ale... Pues es verdad. Las carencias económicas y la necesidad de darle un padre a su hijo llevaron a Vanessa a buscar a Alex, pero su respuesta la intimidó y debió dejar al bebé al cuidado de su madre y de su abuela. Sin proponérselo, el círculo estigmatizante volvía a cerrarse, sin ninguna posibilidad de encontrar salida. ¿Y por qué grita tanto? Quiere la papa, pues, mamá. Y dale, no lo hagas sufrir. No hay, se acabó la leche. ¿Se acabó todo el tarro? Mamá, era un tarro chico. El niño necesita por lo menos 4 papas al día. Oh. Y yo no tengo un peso. Todavía no me han pagado lo que me deben. Pobre Vani, está desesperada. La veo igual como estaba yo cuando la tuve a ella. La vi salir tempranito. Dijo que iba a buscar trabajo. ¿Qué hacemos, mami? Déjame pedirle a la vecina. Ella siempre tiene. Vanessa dejaba literalmente los zapatos en la calle buscando una posibilidad laboral. Todo bien, ¿eh? Gracias por venir. El siguiente. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Vanessa Muñoz. ¿Tu carnet? Pero tú eres menor de edad. Sí. ¿Y qué tiene? Lo que pasa es que nosotros no trabajamos con menores de 18 años. Pero eso no salía en el anuncio. Sí, nosotros no trabajamos con menores. Lo siento. ¿Eh? Siguiente. Toma asiento. Gracias. mi fósforo? No. Flaco, ¿es mi fósforo? ¿Tú eres nueva? ¿Cómo nueva? Esa esquina es mía por si acaso. Estoy esperando en la micro, mamá. Perdona, te confundí. Pensé que eres del ambiente. ¿Qué estás diciendo aquí? Estaba buscando pega. Ten cuidado, que este barrio se pone peludo más ratito. Sí, si lo oí, te me voy a ir. ¡Pepi! ¡Este es para ti! Chao, cuídate, ¿eh? Chao. ¿Sorpresita? ¿Y de qué se trata el trabajo? De ayudante de cocina. ¿Pero tú no sabes nada de eso? Bueno, pero mamá es... lavar ollas, pelar papas, cortar el pan... Que yo sepa, no se necesita tomar un curso para hacer eso. Pero para trabajar en la cocina te tiene que gustar la cocina y que yo sepa a ti no te gusta. Bueno, pero como dice usted, la necesidad tiene cara de hereje. Y como no encontré otra cosa, mi niño tiene que comer. ¿No cree? En realidad esta joven no ha encontrado trabajo. Solo está preparando el terreno para dar su último paso. Ya que al igual que su abuela y también esta mujer, su madre, ha decidido comercializar su cuerpo y dedicarse a la prostitución. Según ella, es el camino más fácil. Pero Vanessa ignora que será todo lo contrario, ya que con el inicio de este viaje habrá violencia, indignidad y probablemente esta joven perderá el único tesoro natural que aún le queda, su libertad. ¿Y cuándo empieza? Esta noche. El horario es de 8 a 12, así es que le voy a pedir si me puede cuidar al niño. Igual yo antes de salir lo voy a dejar dormido. Es para que le eche una miradita. No te preocupes. Yo te cuido al niño. Vanessa era menor de edad. Intentó un trabajo matutino, pero precisamente por su adolescencia, su objetivo no tuvo eco. Sintió que su madre había hecho este recorrido antes y aquello le dio cierta soltura y confianza. Vestir como una mujer seductora fue para ella todo un drama. Ya había recorrido varias veces las calles San Martín, Bueras, Cáceres y la Alameda en Rancagua, de donde sacó información visual para atreverse a dar este paso. Averiguó incluso cuánto cobraban estas mujeres. Premunida de toda esta experiencia ajena, esta madre adolescente se hizo a la faena. ¿Tú eres nueva? ¿Por qué? Porque no te había visto por aquí. ¿Dónde vamos? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué importa? ¿No te gustó? Yo no dije eso. Es que no parecís del ambiente. Tenés carita cabra chica. ¿Qué edad tenés? ¿Cambian algo eso? ¿Tú sabes lo que me pasaría si me pillaran en un motel contigo? Me llevan preso. Bueno, entonces no perdamos más tiempo. Que soy chorita. ¿A dónde vas? Es que si no quería estar conmigo, me voy, po. No, yo no dije que no quería estar contigo. Pero es que es muy arriesgado llevarte a un motel. Pero te puedo llevar para mi departamento. Vamos entonces. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cobráis, po? ¿20.000? ¿20.000? No soy nada huevona. ¿Y al tiro? Así comenzó Vanessa su duro peregrinar por el ambiente de la prostitución. Lógicamente su madre ahora era la engañada. Teresa ignoraba cabalmente que su hija querida estuviese haciendo lo que ella hasta hace muy poco le permitía el sustento familiar. Ahora quedó a juntarse con una amiga para ver precisamente algunos trabajos esporádicos. Hola. Hola. Oye, ¿has visto una rubia, una amiga mía, aunque me quiere juntar aquí? La verdad que no me he fijado. ¿Me puedo sentar acá? Sí, claro, por supuesto. ¿Le sirvo algo? No, gracias. Voy a esperar a mi amiga. ¿Tú eres nueva acá? Sí. Llevo casi un mes. ¿Te gusta? Más o menos. Igual la plata no es mucha, pero... estoy empezando, así que... ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. Pues es cumplido. ¿En serio no se sirve alguna cosita? Ya, pues sírveme una bebida. ¿La casa invita? Gracias. ¿Una bebida? Sí. ¿Hielito? No, no, no. Así nomás, gracias. ¿Sabes que yo tengo una hija que es súper bonita? Me gustaría presentártela. ¿Tráigala para acá? No, si no es broma, en serio. Va a pensar que estoy loca, pero... no sé, yo creo que... tú eres justo el tipo de persona en que ella debería fijarse, fíjate. ¿Usted cree? No sé, te encuentro un cabro... trabajador, simpático... Es que, no sé, a mí me gustaría alguien como tú para ella. Pero eso es lo que piensa usted, pues. ¿Y qué pensaría el papá? No, si no tiene papá. O sea, tiene papá, pero no vive con nosotros. Ah, entiendo. Vanessa sintió que su elección no había sido muy errada. Para trabajar en el oficio de la prostitución, era necesario olvidarse de su autoestima, ya que la remuneración compensaba con creces el supuesto mal rato. Esta adolescente además sintió que por ser menor de edad era un plus ante sus clientes. Desde luego el rédito de la primera noche no tuvo otro destino que comprar lo que le faltaba a su hijo y algo para la casa. Hola. ¿Y eso? ¿Qué tiene? ¿Con qué la compraste? Ah, es que el dueño del restaurante me tiene re buena. Y me adelantó la plata a la locomoción. ¿Y te la gastaste toda? ¿Y qué quería que hiciera? Además que igual compré cositas para la casa. Empezaste con suerte, ¿ah? La suerte en este oficio es una palabra muy recurrente, ya que todos los días es una historia diferente con cada cliente. ¿Por qué paramos? Paramos porque no me gusta ir a los moteles, ¿ya? ¿Dónde vamos entonces? Aquí, pues. ¿Aquí? Sí, aquí. Aquí, aparte, este lugar es... Eso es piola, ¿no? Y yo te pago. Yo cobro 20 lucas, ya te dije. Está bien, 20 lucas ya. Da lo mismo, sácate la ropa. Sácate la falda. ¿Tenís bien cerrar las puertas? Es que a mí me da miedo si llega alguien. Sí, están cerradas las puertas ya. Date vuelta. ¿Cómo? Que me muestre el culito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Nunca lo has hecho por atrás? No. ¿No? No. ¿Por qué nunca lo has hecho ya? No, yo te dije que yo no lo hago así. Tranquila. Suéltame. ¿Te pago más ya? No, yo te dije. Tranquila. ¿Sabes qué? Mejor dejémoslo hasta aquí nomás ya. Ya. Si no te gusta, por la buena. ¿Sabes qué? Ese sí va a ser un problema, ¿eh? No. ¿Ok? Así que date vuelta. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo que Vanessa consideraba a su modo la solución a todos sus problemas, al poco tiempo se transformó en una verdadera caja de Pandora. Cada cliente era un mundo aparte. Y si no estaba dispuesta a soportar sus caprichos, este oficio atentaría contra ella. Parece que el guan tenía mala puntería. Lucio, casi me muero. Sí, pero es que uno puede andar sola por esos lados. Lo tengo aquí, aquí. ¿Y qué hay que hacer? No sé, estoy súper nerviosa. Bueno, podríamos ir a tomarnos algo por ahí, ¿o no? Un cafecito te haría bien de repente. No, es que se me puede pasar la hora y no he hecho ni una cuestión. Toma. Gracias. Oye, ¿y vos sabéis que yo trabajo con los caras del ambiente aquí, o no? Sí. Alguien me dijo. ¿Y cuánto cobráis? ¿En tu caso? Bueno, por protegerte y por ver con quién te hay. Lo que sea tu cariño nomás, pues. No, pues en serio, ¿cuánto me cobráis? Te prometo que ya me muero de miedo subirme así como si otro auto. Bueno, si ya te dije ya, pues. Yo me comprometo a cuidarte por lo que tú me digáis. ¿Vos cachai que me gustáis o no? Para continuar ejerciendo, Vanessa debió hacer como muchas, contratar los servicios de un guardaespaldas, un hombre que la observaba cuando ella hacía el contacto con algún cliente y que anotaba algunos detalles, como la patente del vehículo y el lugar donde se la llevaría. Por este concepto debía pagarle 3.000 pesos por cada cliente. ¿Has visto el Leo? No. ¿No lo viste afuera? No. Capaz que está en la bodega. Vamos, que te acompañe. A todo esto, el deseo de su madre, que conociera a Leonardo, ya era una realidad. Y habían comenzado esta suerte de relación por encargo. Leo, te buscan. Hola. Hola. ¿Te queda mucho? No, nada. Te estaba esperando, de hecho. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Ahí te cuento. ¿Vamos? Vamos. Oiga, mami, estoy tan contenta que la Vane esté saliendo con ese chiquillo. Mire, le voy a decir que lo lleve para la casa para que se lo presente. Le va a encantar. Ojalá le dure. Pero no sabéis cómo es ella. No, pero se ha dado cuenta que ahora ni siquiera sale de día. Eso es una buena señal. Está bien. Oye, ¿tú sabéis de dónde trabaja? ¿En un restaurante? ¿La has ido a ver? No, pero ¿para qué la voy a ir a ver si ayudante cocina? No sé. Pero me extraña que el patrón le pague tanto. Nunca le falta la plata. Sentémonos un ratito. Ya. Cuidado. Mira. Bueno, ella dice que cuando necesita el patrón le pasa por adelantado porque como que la agarró buena. ¿Vos sabéis que cuando los patrones se portan así, por algo es? No, si la Vane no estuviera tan bien con el Leo, quizá ahí yo me preocuparía, pero no. No estaría nada más que cuando salgáis por ahí, le chisme, mire. Definitivamente la abuela, la madre de Teresa, le sembró el bicho de la duda en su mente. Fue así como esta mujer le pidió la dirección a Vanessa y en forma solapada, a los pocos días, quiso ir a buscarla. Para su conformidad, el lugar existía, hecho que tranquilizó a Teresa, quien ya más segura que no había sido engañada, le preguntó al dueño derechamente por su hija. Aquí toda su teoría se derrumbó en solo segundos. En este lugar no había ninguna empleada con ese nombre. A partir de esta información, su aspecto y su condición de madre cambiaron radicalmente. Fue aquí cuando Teresa hizo despertar en ella su intuición dormida y dio eco más que nunca a los dichos de su madre, quien no con menos sapiencia presumía que su nieta no andaba en buenos pasos. Absolutamente guiada por su ira, dio rienda suelta a su astucia y recorrió cada uno de aquellos barrios que tan bien conocía. Ya ahora con la certeza que en el recodo de alguna esquina la encontraría. Por cierto, no tardó mucho en corroborar que su última presunción tenía asidero. Es en estos casos cuando las reflexiones personales parecen gratuitas. Teresa declara haberse dedicado a la prostitución para criar y mantener a su hija Vanessa. Y ahora, al ver a esta niña crecida desempeñando el mismo oficio, es una bofetada a sus sueños y a su esperanza. Esta mujer estaba segura haber podido revertir este karma familiar de la prostitución, pero ahora se dio cuenta que esta lucha la estaba perdiendo. Yo no te lo quería decir, pero tuve la corazonada que esa cabra estaba metida en el ambiente. ¿Me vas a creer, mamá? Que yo ni siquiera me lo imaginé. Pero no la veía todo el tiempo con plata. Es que una vez le pregunté y me dijo que eran las propinas. Yo sufrí lo mismo cuando supe lo que hacías. Pero yo tenía la esperanza que tú fueras de otra cosa. No me quedaba otra, pues, mami. A usted le había ido bien en eso. Yo no tenía ningún estudio, no tenía otra salida. No me quedaba otra que imitarla. Y yo no tuve el coraje de prohibírtelo. Lo mismo me pasa a mí con la Vane. ¿Por qué costará tanto romper este destino? Yo creí que con ella se partiría para siempre. En abril del año 2003, Vanessa y Leonardo se casaron y tuvieron un hijo en común. Se fueron a vivir solos. Leonardo se dio cuenta tempranamente que el trabajo de su mujer le permitía vivir sin problemas y en forma holgada. Así que decidió abandonar su actividad laboral y vivir a expensas de ella. ¿Ya te da ella? Sí. Te dejé la once lista y te dejé comida en el refri para que te calentí. Toma. Ándate en taxi. ¿Por qué no me encamináis mejor? Estáis más loca, ¿no viste que está el niño acá? Lo estoy cuidando. Dile a Felipe que me llame en cuanto te agarre el primer cliente, para calcular a qué hora te vayas a ocupar, ¿ya? Ya. Ya le di la papa, para que no lo despertí. Ya, pero ándate. Ponle color, ¿eh? Mira que tengo que pagar algunas deudas. Ya, partiste, te estáis perdiendo la mejor hora. Oye, ¿y qué opináis si subo el precio? Que además le tengo que pagar al Felipe. Ya te dije ya. Lo mejor es cuando hacéis pecas por el momento. Cobráis menos, pero hacéis más. Ya. Bueno, ahí veo cómo está la cosa. No se te ocurra volver con más de 50 lucas, si no quieres irte de coscacho. ¿Ah? ¿Ya me besito? La vida de esta pareja se da en un entorno un tanto patético, por decir lo mismo. En otro lugar de Rancagua, Orfelina y Luis gastan su tiempo cuidando y ayudando a los ancianos de escasos recursos del barrio. Mira, pásame la toalla, sabes tú que la Paulinita se ensució entera, pues oye. Su labor es anónima, pero les ofrece la felicidad interior de aquellos que necesitan dar sin pedir nada a cambio. Ellos también son parte importante en esta historia. estáis haciendo? ¿Cuándo me ibas a contar que tenías esto guardado? Ah. Y yo perdiendo el tiempo pidiéndole plata a prestamistas, ¿verdad? Esos son mis ahorros. Por eso los tenía con llave. ¿A dónde va, eh? Guarda esa caja, porfa, si no querés que me enoje. Ah, te voy a enojar. El que debería enojarse soy yo. ¿Cuándo me ibas a contar que tenías eso guardado? Ah. Ya te dije que son mis ahorros. Claro, po. Ahorrando con lo mío, ¿verdad? O sea, que todos los días me estáis cagando cortándome la colita. No sé cómo me podía estar hablando así. Si todo lo que hago te lo doy a ti. ¿Y ahora más encima me querías robar? Vos sois la que me querías robar. ¿Ah? Vos sois la que me querías cagar, no, ¿verdad? No, ¿ah? No. Escucha la wea. Si bien Vanessa y Leo se casaron supuestamente enamorados, fue la relación diaria la que deterioró su propuesta de pareja. Ella era muy niña y él lo suficientemente machista para entender que si su esposa ejercía la prostitución, su rol sería administrar los dineros. ¿Y cómo han dado la cosecha, compadre? En el ambiente a un personaje de estas características se le denomina cafiche. Esta figura está tan insertada en el medio que para nadie es novedad, o mejor dicho, a ninguna de estas mujeres le puede parecer extraño que la hagan trabajar más horas, que le quiten el dinero y que más encima la golpeen cuando su hombre se siente molesto con ella. Aún así, Vanessa y Leo eran capaces de admitirse y ser felices, entre comillas. Esta noche está también Felipe, el guardaespaldas de las prostitutas. Todos ellos comienzan su cuenta regresiva. No, no pasó nada. Así que me vine nomás. ¿Y tenía un par de lucas por último para pagar esta weá? No, no tengo nada. Ya, pero si yo tengo unas lucas acá, weón, tranquilo. Tengo lucas acá. ¿Qué onda, te iba a tomar algo, no? No, estoy muerto. Ah, el Jimé me anduvo preguntando por ti. ¿Ya? ¿Y qué quería? Me dijo que te dijera que se iba a quedar a alojar con su pololo. A ver si le echabais de menos un poquito. Oye, ¿hasta qué hora nos vamos a quedar acá? Wea mía. Estoy acá con mi compadre. Que estoy muerta, me quiero ir a acostar. Chucha, te aguantáis nomás. Porque yo de acá no estoy ni ahí con Irma. Entonces te acepto un café. Bueno, ya. Esa madrugada del 6 de enero del año 2004, mientras Felipe, Leo y Vanessa gastaban las horas sin sentido, Orfelina Galaz y Luis Pérez se levantaban temprano para disponerse a su diaria tarea de cuidar y ayudar a ancianos desvalidos. Solo que este día don Luis tenía además otro plan. ¿Y tú no tenías hora al médico? Claro, ¿y por qué crees que me vestí así? ¿Eh? ¿Cómo me veo? ¿Eh? Casi igual como cuando te conocí. No creo que el médico se demore mucho, así que a la vuelta te traigo pan. Sí, no te preocupes. Oye, pero ándate mejor, ¿eh? Mira que los consultorios no esperan. Sí. Tienes razón, me voy al tiro. Ya. Chao, ¿eh? Estoy bien. Eran las 6:30 de la mañana. El sol de aquel verano amenazaba con salir pronto y solo algunos transeúntes advertían que era el inicio de un nuevo día. Oye, ¿quedará algún lugar abierto para comprarse la otra? Terra no creo, ¿eh? Ah, pero yo tengo 5 lucas. Si queréis las podemos pasar a buscar a la casa. Oye, cacha, mira. Ahí llegó el que nos puede ayudar. Socio. Déjese una monedita con copete. No tengo. Ah, ¿cómo te cagáis tanto con esos pesos, Juliado? ¡Esta mierda! Sin razón ni motivo, este trío se permitió la locura de atacar a este hombre, aplicando una violencia que raya en la demencia. Don Luis solo se negó a sus requerimientos y fue objeto de uno de los crímenes más bestiales que se recuerda en la zona. Luego de la terrible golpiza, este hombre murió desangrado. A la víctima le robaron un reloj, 16.000 pesos y su celular. Este último fue el que usó Vanessa para llamar a su amiga Cristina, a quien le contó sobre el crimen que había cometido. Después de 6 meses de investigación, la policía hizo un análisis de estas llamadas y dio con el paradero de los victimarios. Hoy los tres cumplen condena en la cárcel de Rancagua, pero solo Vanessa aceptó enfrentar las cámaras. Esta es la verdadera Vanessa Muñoz. Es considerada una interna conflictiva. Llegó aquí desde 16 años y si bien sus inicios fueron tranquilos, su relación con el resto de la población penal le hizo sacar sus garras. Este es su testimonio. Es difícil estar aquí, Vanessa, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevas privada de libertad? 2 años y medio. ¿Tú recuerdas cómo fue tu vida de niña? Bueno y malo. Bueno, porque no tuve... porque tuve estudio. ¿Qué estudios tuviste? Estuve hasta 7º. 7º básico. Sí, porque después quedé embarazada. ¿Y eso es bueno para ti? Sí, pues el haber aprendido a leer, a escribir, para mí es bueno. ¿Nunca te planteaste trabajar en otra cosa? Muchas veces me cuestioné, pero no... era tanta plata la que yo ganaba que yo no quería salirme. ¿Tú lo veías como un trabajo fácil y bien remunerado? Para mí era la más fácil. ¿Te empezó a gustar ese trabajo? Sí. Yo no disfrutaba del sexo, yo solo quería que cuando estaba con los clientes que terminara luego para yo irme y seguir trabajando. ¿Y qué piensas para tus hijos? Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. Tu madre quiso lo mejor para ti y no pudo. Le faltó muchas cosas. Vanessa, tú recién estás accediendo a tu vida de adulta y estás aquí entre 4 paredes, privada de libertad. ¿Te ha permitido este lugar madurar un poco? ¿En qué piensas, por ejemplo, cuando abandones la cárcel? Tratar de recuperar lo que hasta ahora creo perdido. Que son tus hijos, tu trabajo. ¿Para qué le voy a decirle que no? Sí. Que es la única manera de acceder a tener dinero, o sea, de tener plata así al tiro. Que eso es lo que yo necesito para mi hijo. O sea, ¿me estás diciendo que vas a volver a ejercer la prostitución? Sí. ¿El encierro no te ha dado el tiempo necesario para madurar un cambio en tu vida, Vanessa? Sí puede ver la posibilidad de un cambio, pero... yo me voy a esforzar por cambiar, por no volver a la prostitución, pero usted sabe que uno cuando queda con antecedentes es muy difícil que te den trabajo. Vanessa, me fijé delante que tú tienes una marcas que te has autoinferido en tu cuerpo. ¿Por qué? Fue para el... cuando falleció mi abuelita. ¿Y qué tiene que ver eso con tu herida? Yo quería salir al tiro ese día al entierro. Y no me dieron permiso acá. Me dieron permiso el mes después. Tenía rabia, impotencia. Porque ella era lo que yo más amo en esta tierra, junto con mi hijo. La que me crió, la que estuvo ahí. Me acordé. ¿Vanessa tiene un pololo aquí? Sí. ¿Y tiene las posibilidades de estar con él por la vía del venusterio? No. No, porque yo no tengo buena conducta. Vanessa, ¿y este pololo que tú tienes aquí en la cárcel, por qué está? Por robo. ¿Homicidio? No. ¿No sabe que va a salir antes que tú? ¿Y te vendrá a ver? No sé. Pero no me has dicho cómo te juntas con él aquí. ¿Quién invita a quién? No, de repente no dan visitas. Y ahí los veo. O sea, él hace, pongamos, que tenga otro color, que no sea tan triste mi estadía acá. Yo ahora le puedo decir que estoy enamorada. Por primera vez en mi vida. ¿Sí? Ahora sí. ¿No te estás equivocando ahora? No. Si por estas cosas de la vida salieran juntos a iniciar una nueva vida, tú vas a seguir prostituyéndote y él robando. No. Él trabajando honradamente y yo cuidando en la casa a mis hijos. Como debe ser. Ahí no trabajarías. No. Lo hices bien paradita, ¿sí? Como una dama. ¿Cómo se soporta tanta condena? Porque no es corta. No. ¿Te mantendrás tan bien como ahora? Yo creo que sí. ¿Quién decoró este lugar? Yo. ¿Tú? Bien luminosa tú. Yo con una amiga, sí. La foto de mi hijo. ¿Sueñas con el día que vas a quedar en libertad, Vanessa? Sueño que ellos me estén esperando afuera, abrazarlo. Vanessa, sinceramente, ¿estás arrepentida? Sinceramente, ¿estás arrepentida? ¿De qué? De esta historia que yo acabo de contar, que dice que tú estuviste participando de un crimen a un anciano. Es que yo no participé. No puedo estar arrepentida de algo que yo no he hecho. ¿Te has dado cuenta, Vanessa, que vas a pasar la mayor parte de tu juventud, una de las etapas más lindas de la vida, privada de libertad? Sí, pues sí lo he pensado. ¿Has pensado que pasaran muchos veranos, muchos... inviernos, muchos años, el ver crecer a mi hijo? Sí lo he pensado. A lo mejor a tus hijos les van a repetir exactamente lo que te dijeron a ti. Le van a decir cosas en el colegio. ¿No? Duele. Tienes que asumir la condena. ¿Y puede ser feliz una persona aquí? No. Una persona nunca va a ser feliz privada de libertad. ¿Ni con pololo cerca? Ni con pololo cerca. Te ayuda a vivir el día a día, pero no... uno no es feliz. Vanessa, muchas gracias. Encantado de conocerte. Te también. Esta joven tiene en la actualidad 19 años de edad. Fue condenada a 10 años por el delito de robo con homicidio. En este mismo recinto cumplen condena Leonardo Álvarez y Felipe Abarca. Ambos recibieron 15 años y 1 día de prisión.